Por amor a la vida, nuevamente con ustedes en su programa sabatino de las 3 de la tarde a las 4, desde esta angelical ciudad de Puebla. Los invitamos, no se olviden, a que nos escriban comentarios, opiniones, preguntas, lo que ustedes gusten. Estábamos hablando acerca de cómo es la dinámica actual de la familia en relación a cómo era en el siglo pasado, principalmente a principios del siglo, o sea, o a mediados, porque a mí todavía me tocó ver cómo podía uno comer con papá, con mamá, y platicar de cosas familiares, porque hoy, pues la mayoría de las pláticas son que hay que pagar el teléfono, que el gas, y muchas cosas de ese tipo, que hay que ir a comprar al súper, o sea, como que lo emocional quedó atrás, ¿sí? La demostración de afecto quedó atrás, ¿sí? Y los jóvenes tampoco se acostumbran a que el día domingo, que sería el día de estar juntos pues, familiarmente, ya no se acostumbran, se van que a jugar fútbol, que a jugar quién sabe qué, o a pasear, o con sus amigos. Entonces, todo eso ha venido a crear un cambio que ayuda a que el número de ninis aumente, porque quizá algunos niños o algunos jóvenes no sean enfermos mentales, pero se enferman al meterse a la pandilla, porque la pandilla es parte del proceso evolutivo del joven, ¿sí? Porque él, cuando llega a la pubertad, no tiene seguridad, o sea, empieza a vivir una vida ya social, en donde tiene que demostrar lo que aprendió en la secundaria, en la prepa, sí, tiene que ir a convivir con otros, pero empieza a descubrir que los amigos, que van a jugar a las maquinitas, que los celulares, ahora hay una competencia de celulares, ¿no? ¿Quién trae el mejor en el salón celular? De clase, sí, ¿quién tiene el mejor celular, ¿no? Sí. Eso es un símbolo de poder. Entonces, todo esto es lo que vivimos actualmente, y que hay una, pues, de plano, una destrucción del vínculo familiar, porque cada quien hace lo que quiere, ¿sí? Y es ahí donde las drogas hacen su aparición, porque suplen emocionalmente lo que no tienen en casa, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar, ahí es donde tienen ustedes que pensar mucho, de qué proponemos para que los ninis pudieran mejorar. Pero eso lo vamos a ver en la segunda parte de las 2, de las 3, 2:30 en adelante, ¿sale? A ver, ¿qué opinan de lo que acabo de decir? Pues eso de los de cómo éramos antes, cómo somos hoy, cómo se van los hijos de la calle, porque ustedes son jóvenes. Claro que sí, yo creo que tiene muchísima razón, y lo veo principalmente con conocidos, cómo es el no poder tener un poco de confianza en su familia, cómo es que se han alejado, y eso a qué consecuencias los ha llevado. Bueno, sus actos. Tú lo has vivido. Personalmente sí. No, pero. Con tu medio ambiente. Así. ¿Sí? Conocidos. Sí. Por ejemplo, bueno, no sé, va desde amigas o conocidas que se han embarazado y cosas así. Entonces, y pues también, ¿no? Los lleva de alguna forma a ser ninis, lo que usted tanto comenta, el alejamiento, y de alguna forma a veces los padres pues tratan de suplir como el, bueno, está bien, no te doy el cariño, pero te compro un celular. Y sí, no y pasa no, y nada. Pidiendo a veces ya coche. Sí. Motocicleta. Sí. Ropa de marca. Sí. Entonces, eso hace que haya más necesidad, ¿sí? Y más trabajo. Porque si no, ¿cómo compra uno lo que quieren los jóvenes, verdad? Claro. ¿Qué otra cosa ves? Pues no sé. Yo lo que he vivido, bueno, no personalmente, pero yo ahora sí me he percatado a través de unos añitos para acá, ¿sí? De ver lo que pasa. Que ahora ya se quieren juntar o casar o juntar, ¿no? No, ya el matrimonio ya casi no existe. En lugar de que
el noviecillo se lleve a la chica y la mantenga. No, ahora se van a la casa de la niña y ahí se van a vivir. Sí, pues sí. Eso ya es una variable que también se está acabando. Sí. Porque eso pasaba también en el siglo pasado. Que los padres, fíjate, los padres decían, para que te ahorres los gastos, vente a vivir aquí a la casa, ya sea de la madre, o sea, de la hija o del hijo, ¿sí? Mientras juntas dinero para comprar tus muebles, comprar tu casa, o te compongas económicamente. Eso habla de que no está programado para una vida. Bueno, pero eso pasaba el siglo pasado. Hoy también, pero prácticamente lo que yo veo en mi profesión es que a veces la chica vive con sus padres y el chico vive con sus padres. ¿A poco no? Sí. Sí, y entonces ya nada más se ven como novios, pero ya viven pues una vida de marital. De pareja, ¿no? O hasta hijos pueden llegar a sí. tener y no sí, están yo, en Sí, yo conozco, o sea, que tienen hijos y como lo decía el doctor, ¿no? Viven separados y nada más se ven en la noche un ratito, que le llevo la leche, que esto, que el otro. Y quien sigue atendiendo la abuela, a la persona es sí, la abuela. La otra vez veíamos que la abuela va cargando al bebé y la chica sí, ¿no? Sí, sí, como si nada, ¿no? Como si nada. No, y por eso hay tantos moteles actualmente. Ah, claro. Porque ahora ya entre iglesias y moteles, pues ya ahí va. Ahí la llevamos, ¿no? No, pues a poco no se dice, no, pues ahora tiene muchas iglesias. Pero también tiene muchas. Pero ya, hoy ya no sabemos, no hay estadísticas, por lo menos yo no las sé, pero de todos modos hay muchos moteles. Pasas y motel, ¿qué motel, tal? Motel, sí. Bueno, pero ese es producto, o sea, es una necesidad, porque si ya la chica y el chico fueron una pareja, pues tenemos que pensar en la vida sexual, porque eso pues también es algo que no podemos negar. Cuando una mujer o un hombre empieza a tener vida sexual activa, ya no la puede parar. Mentira. Yo como sexólogo, como psiquiatra y como sexólogo, digo que eso no se puede parar, no se puede reprimir, ¿sí? Entonces, si ya tienes una pareja, entonces tienes que tener vida sexual. ¿Y en dónde? ¿En la casa de tu papá, en la casa de tu mamá? No. Entonces, vas al motel, ¿sí? Ahora, también debemos de pensar en qué hacen los jóvenes después de terminar sus estudios, porque muchos ya se casaron antes de terminar la carrera, ¿sí? Y eso es lo que hace que los padres vean como una conveniencia. Vente a vivir aquí a la casa y termina tu carrera, ¿verdad? O junta dinero para que pues tengas algo en qué vivir, ¿sí? Pero pues la verdad es que eso degenera, porque hacen irresponsable tanto al hombre como a la mujer. Lo que mencionaba hace rato, ¿no? De caer en la zona de confort y no dejarlos, porque a veces se quedan como ahí y ellos mismos pues están a gusto y ven que las cosas pueden resolverse rápido. Entonces no manejan algo para hacer sus propias cosas. Claro, y además no tienen ideal, porque el ideal sería, pues vamos a tener esto, vamos a vivir. O sea, ellos no saben. O sea, los actuales no saben cómo es vivir en familia. ¿A ti te tocó? Es que de hecho cuando les resuelven a uno todos sus problemas, te la llevas como se tranquila. Sí, o sea como a mí hija que de me familia. Preocupas. Sí, como si fueras una niña, ¿no? Mm. Te quedaste en la edad de niña donde todo te resolvían, donde te compraban la ropa, donde nada más estirabas la mano. Y que quiero mi domingo, pero pues ahora quiero del diario, ¿no? Sí. O sea, ya no quiero el domingo, quiero del diario. Sí. Sí. Y los papás, con tal de que los hijos se sigan desarrollando física y mentalmente, pues dan facilidades, pero pues no sé si lo sepan o no lo sepan. Pero si no lo saben, desde aquí se los decimos. Eso no es correcto. Y eso da oportunidad a que los jóvenes
consuman más alcohol, más cerveza, se vuelvan ninis, ¿sí? Porque luego ya tienen pareja y ya no van a la escuela, ya se vuelven desordenados, irresponsables, ¿verdad? Pero bueno, hago una comparación. Anoche estaba viendo la televisión, unos chicos de las técnicas estas de la robótica acaban de ser premiados por la NASA. Jóvenes, fíjense, por la NASA, por el trabajo de investigación que hicieron. ¿Eso de qué habla? De que hay otros jóvenes, los que no están dentro de la estadística esta que mencionamos, hay otros jóvenes que tienen ganas y capacidad. O desarrollan las capacidades para poder hacerlo. Sí. También estaba leyendo sobre eso y es como súper interesante. Personas que a pesar de que o no tienen un buen trabajo o sus estudios no los concluyen, hacen como todo, buscan mecanismos, no sé, programas, tal vez no de costos tan elevados, que ellos puedan sustentar. Y entonces como poco a poco van creciendo, pero es eso, claro. O sea, las ganas que tienen por hacer algo. Oye, a ver, a las dos les pregunto una cosa. A ver, ¿qué tendrán esos jóvenes que están premiados por la NASA, que ganan concursos internacionales de robótica? Porque la robótica es una de las que más ha avanzado. El Politécnico tiene mucha gente capaz. Sí, claro. Bueno, ¿cómo serán los papás de esos? Porque no creo que sean diferentes. ¿O sí? A ver, no. ¿Tú cómo son tus papás? Ay, pues mi mamá es súper cariñosa. La verdad, siempre he tenido la confianza de poder acercarme a ella. Esa es una razón para poder seguir en la vida una vida correcta, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Que tengas confianza? Por ejemplo, yo siempre he pensado en si algo hago algo mal, la primera que saldría defraudada sería mi mamá, o sea, ella estaría... ¿Tú? Sí, yo pensaría. Bueno, claro, pero afectaría de alguna forma a ella y como toda la educación constante que nos ha dado y todo. Entonces pienso mucho en eso antes de tal vez hacer las cosas o pensar en hacer algo mal, no sé. Eso se llama responsabilidad, característica principal de los adultos. El adulto es el único, los niños no son responsables, están en ese proceso de crecimiento y maduración. Entonces, eso que tú dices se llama responsabilidad. Y ya tienes la edad para ser responsable. ¿Sí? Sí. Pero nos quedamos con el pensamiento de que cómo serán los padres o cómo será la vida de esos jóvenes que son premiados internacionalmente. O sea, porque no pueden ser diferentes, están viviendo en el mismo año que nosotros, están viviendo en una ciudad como las nuestras, ¿sí? No como la de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene también sus propios problemas, que no son poquitos, son muchos, pero nosotros tenemos una vida pues muy similar, y ¿por qué ellos sí destacan como quisiéramos que destacaran todos los jóvenes de México? Nos vamos a un corte y regresamos en su programa sabatino, Por Amor a la Vida. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com.